La problemática del consumo de drogas en nuestro país es compleja. Conocer el perfil de consumo resulta clave para formular y ejecutar estrategias dirigidas a la prevención y a la cesación del consumo. Miriam Leiva, psicopedagoga y profesora catedrática de la Escuela de Enfermería, y Mariela Rodríguez, enfermera e investigadora, comparten las investigaciones que realiza el PRESID que es la unidad de prevención, consejería e investigación en drogas de la Universidad de Costa Rica. Viriam, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos el, el día de hoy. más a usted, Gustavo, por el espacio que nos da para poder divulgar lo que preside está haciendo en este momento. Que ya le voy a preguntar qué es esto. Basado en una investigación que usted realiza sobre el consumo de drogas por parte de los estudiantes de la, de la universidad. Usted pretende hacer un acompañamiento profesional, cuéntenos en qué consiste este acompañamiento uh -huh. y qué hizo sí. usted para darse cuenta que realmente hay un problema en la población estudiantil. Claro, este, nosotros recibimos una eh, especialización en la que participamos varios eh, eh, profesores de la Escuela de Enfermería, dentro de ellas mi persona, y dentro de la parte de especialización había que realizar un proyecto de investigación nosotros hicimos una investigación en la que vimos el perfil de consumo ¿verdad? y era en estudiantes de la escuela de enfermería. Encontramos primero que las razones de consumo son diferentes para hombres y para mujeres y encontramos también que los estudiantes aquejaban que si había consumo no tenían un lugar donde acudir y recibir un acompañamiento. A raíz de eso, este... Empezamos a generar un programa institucional eh, que en ese ya, momento se llamaba PRESIDE, ¿verdad? ¿Qué, qué significa? PRESIDE, ¿Qué? El, en ese momento era programa, ¿verdad? Este eh, De consejería investigación en drogas, pero era programa. Eh, Ahora entiendo que es más grande que un sí, programa, ¿eh? toda Sí, toda una unidad. Sí, nosotros entonces iniciamos. Eh, como era un programa institucional, nos pedían una serie de cosas, dentro de ellas investigación, acción social, una parte de docencia, la parte de intervención y de vinculación externa. A raíz de eso, nosotros nos vinculamos con la unidad de prevención del ICD, del Instituto Costarricense sobre Drogas, y quedamos como un plan estratégico nacional en el quinquenio pasado. Eh, entonces, en ese momento, eh, Don Henning nos da el apoyo y arrancamos en el 2014. Don Henning, el rector. Eh, de don la Universidad Henning, el rector. Sí, exactamente. Él nos apoya y arrancamos nosotros en el 2014 eh, con un equipo de, constituido por eh, un farmacéutico, una psicóloga, una enfermera y una nutricionista, con un apoyo de un tiempo que nos da, medio tiempo que nos da la rectoría para eso. Este, Has eh, a la escuela de enfermería. No, aún no estaba escrito, porque como éramos un programa institucional empezó, empezamos a ver en dónde quedábamos, porque había una directriz de que los programas institucionales que debían de quedar escritos a algo, verdad, ya no a la rectoría como inicialmente se hacía. Entonces, este, pero como teníamos componentes de investigación, pero de acción social, de docencia y de vida estudiantil, por ejemplo, no cabíamos en ninguno. Entonces, eh, se decide que quede adscrito como una unidad, ¿verdad?, a la escuela de enfermería, que es la unidad base que también nos da el apoyo para nuestro crecimiento. Este, a raíz de ahí, eh, nosotros también encontramos que la necesidad de atención y acompañamiento sobre consumo de drogas no era únicamente de los estudiantes, sino de, de, la, eh, de los trabajadores, tanto administrativos como docentes de la universidad. Ah, entonces, nosotros... Pero ¿Ustedes comprenden la población sí, administrativa y, y, y docente también? Sí, nosotros entonces... Eh, Ahora somos la unidad PRESID, que es la unidad de prevención, consejería e investigación sobre drogas en la población universitaria. ¿verdad? Entonces, nosotros, en, eh, a raíz de todo eso, ¿verdad? Eh, hemos ido creciendo muchísimo, no así en, en, en apoyo, digamos, de, de, de personal, pero sí de volumen de trabajo, ¿verdad? porque nosotros tenemos en este momento la clínica de cesación de tabaco. Tenemos el acompañamiento, la consejería individual y grupal para otros tipos de consumo, ¿verdad? Tenemos una cercanía muy grande con eh, RENACE, que es el Alcohólicos Anónimos de la Universidad, ¿verdad?, que es institucional. Eh, tenemos también vínculos con el IAFA y con el ICD. El IAFA nos apoya muchísimo a nosotros en todo lo que es eh, el apoyo... Farmacológico y atención médica para funcionarios o estudiantes que requieren eh, tratamiento farmacológico para la cesación. Miren, eh, ¿cuál fue la motivación para que ustedes se metieran en el tema de drogas? ¿Es un problema muy serio en, 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 la, en la comunidad universitaria? Creo que es un problema muy serio a nivel nacional. Eh, la intención de la atención a la, a la población universitaria es que precisamente. Eh, inclusive los estudios son para poblaciones de colegio, ¿verdad? O poblaciones adultas, eh, ya adultas medias. Eh, pero los programas, por ejemplo, aprendo, váleme por mí mismo, todos estos programas que, que genera el IAFA, que es el ente ejecutor a nivel nacional, están dirigidos a poblaciones escolares, colegiales, ¿verdad? Pero la población... De juvenil o la población universitaria queda fuera de todos estos eh, abordajes que, que se tienen por lo menos en prevención. ¿verdad? Luego la parte de atención, este, a no ser que usted tenga ya un consumo eh, que le impida estar en la universidad, usted puede accesar otras ONGs que lo pueden atender. Pero la universidad es un factor protector tanto para los funcionarios docentes como obviamente para nuestros estudiantes. Entonces, eh, los, nuestros estudiantes que están aún en la U están con un consumo, algunos un consumo riesgoso, pero no tan problemático que ya ha hecho perder entornos, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Y bueno, la otra motivación es que el principal consumo en Costa Rica es el alcohol. Y lo que nosotros hemos visto en la investigación, que esperamos en esta otra investigación que vamos a ver, es que muchos jóvenes vienen eh, iniciándose en el consumo, pero se, si vienen con consumo, se, se, af, se afianzan en la universidad. Y si no han consumido, lo inician y lo instauran en la universidad. Y luego vamos a tener profesionales que este, son exitosos, pero consumidores, ¿verdad? Y si la universidad tiene una visión de una universidad humanista donde el estudiante, la persona estudiante se ve integralmente, el abordaje sobre el consumo de drogas lícitas e ilícitas debe ser ahora. Qué interesante. Eh, no tenemos tiempo en este segmento, Viriam, pero es muy interesante. Usted regresa ahora en el tercer segmento a uh -huh. hablar un poquito de estadísticas y diferencias entre los estudiantes y el cuerpo docente administrativo. Uh -huh. claro eh, me que llamó sí. muchísimo la atención que ustedes también como, eh, cubren esa, esa uh -huh. población universitaria. Sí. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con su claro. compañera Mariela en el siguiente segmento. Perfecto. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando sobre investigación y prevención en consumo de drogas en la Universidad de Costa Rica. En este segmento nos acompaña Mariela. Muchas gracias, Mariela, por estar acá, aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Eh, con gusto, Mariela. Háblenos del ciclo de conferencias que ustedes llevan a cabo en, en, en PERSID para sensibilizar a la, a la población sobre el, el consumo de. De, de, de drogas. ¿Qué es lo que hacen exactamente en estas en estas conferencias? ¿Quiénes, ¿Quiénes la atienden? ¿Cómo hacen las convocatorias? Explíquenos toda esta dinámica. Ok, claro. Este, como mi compañera Virian les comentó, este Presid tiene tres grandes ejes de acción que son prevención, consejería e investigación. Dentro del eje de la prevención, a la unidad le interesa muchísimo la parte de sensibilización de la población. Y es precisamente mediante todas estas estrategias innovadoras, como son los ciclos de conferencia, que intentamos esa, esa sensibilidad en la población universitaria, ¿verdad? que a veces olvida un tema tan importante y las implicaciones que tiene el fenómeno de las drogas. Este, ¿Cómo hacemos la convocatoria? Trabajamos mucho por redes sociales. Mucho por, por afiches, tratamos de llegar también a la población por tema de correos masivos, gracias a Dios tenemos mucho apoyo de las, eh, de las autoridades universitarias, perdón este, nos han dado mucho apoyo en la parte de correos masivos, trabajamos mucho con oficinas de divulgación que se encargan también de hacer llegar a todo lo que son las asociaciones de estudiantes, al mismo personal docente y administrativo. Entonces es como la, la estrategia que estamos utilizando ahorita para poder llegar a la población. ¿En qué consisten los ciclos de conferencia? Son este, ciclos que se imparten al mediodía de 12 a 1. Este, tienen una un, cuando un, supuestamente los estudiantes están en, en, en periodo de almuerzo. Precisamente, para este, para comentarle un poquito, se, se había iniciado con él, este conversemos en el almuerzo sobre eh, tabaco, alcohol, marihuana, este, pero ya sea, se, se el programa en sí, los ciclos se vinieron haciendo bastante grandes, entonces ya decidimos este, establecerlo como ciclos. Este, se trabajan varias temáticas, eh, dentro de ellos tenemos unos llamados talleres de la felicidad que han sido sumamente exitosos en la población universitaria, bastante gente ha acudido a ellos, este, se trabaja la parte de la felicidad desde el tema de relajación. Ejercicio y alimentación saludable. Entonces tienen fechas específicas, pero sí está abierto a toda persona se que pueda. ¿Se imparte en forma cumplir. multidisciplinaria, Mariela? Se, se imparte Son varios, en forma multidisciplinaria. Varias, varias disciplinas en, en cada una de las conferencias. Exactamente, dependiendo de la temática y el enfoque que vaya a llevar ese, esa conferencia en específico, entra alguno de los profesionales a impartirla a la población. ¿Cómo manejan ustedes el tema del anonimato? Hay gente que no le gustaría compartir de que él tiene problemas de adicción a alguna de las, de las drogas. Sí, es un tema en, en el que precisamente por eso, presid, a pesar de estar adscrita a la Escuela de Enfermería, no se encuentra ubicada dentro de la misma unidad académica, nos encontramos estratégicamente este, ubicados en el edificio Saprisa, este, en la pura entrada de la calle de la Amargura, por un tema, como usted lo menciona, de confidencialidad, de que cómo llegan tanto profesor, docentes, eh, administrativos, estudiantes, este, Vemos un poco difícil que, que la asistencia sea la misma si ellos saben que, que los están reconociendo dentro de una misma unidad, pero sí estamos estratégicamente muy ubicados, aparte de, de la U como tal. Creo, creo que no lo hemos dicho. ¿Cuándo nace Presid como, como, como tal, comunidad? Presid nace comunidad propiamente en el 2014. 2014. Y, y, y basado en este ciclo de conferencia, ahorita le voy a pre preguntar sobre las clínicas de cesación de tabaco. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Algunos, ¿Algunos números que usted quisiera compartir con nosotros o, o, o anécdotas <laughs> interesantes? Bueno, las, la clínica de cesación de fumado, este, estadísticamente es difícil que le podamos dar un tema. Siempre nos preguntan qué tan exitosas han sido las clínicas de cesación de fumado. Es un, un dato que nos reservamos porque hemos topado con ciertas condiciones y contextos actuales que, que nos han dificultado un, un poco la asistencia a las clínicas como tal. El hecho, por ejemplo, de la creación de espacios de tolerancia dentro de la misma universidad ha hecho que mucha población, este, ya, ya nosotros como unidad los tenemos identificados cuáles son esos espacios de tolerancia, que se han creado, que ha creado la misma población universitaria, este, entonces la gente, como lo ve como algo permitido, no asiste a la clínica de cesación de fumado, sí se trabaja mucho el tema de seguimiento a todo usuario que asiste a la clínica de cesación de fumado de la unidad presid, se le da el debido seguimiento este cada cierto mes, inclusive hasta al haber pasado un año completo este, pero en temas estadísticos es difícil como darle un dato qué tan exitoso o no ha sido la clínica de cesación de fumado. Sí le puedo comentar que ahorita nosotros comunidad estamos recibiendo un aproximado de 50 usuarios en la unidad presid entre ciclos de conferencia, talleres eh, con atención individual, atención grupal. Entonces es un número bastante considerable de personas, usuarios que están solicitando ayuda. Algo que me interesa montones es la iniciativa que ustedes tienen Mujer, Salud y Drogas. Eso me parece eh, vital porque me decían ustedes antes de, de comenzar el programa que hay una diferencia en el comportamiento si se trata de una mujer o de un hombre. Coméntenos de esto, Mariana. Sí, la iniciativa del programa Mujer, Salud y Drogas nace este, relacionado mucho con, con la especialidad. Este, yo me acabo de terminar de especializarme en eh, enfermería obstétrica. Y siempre me ha llamado mucho la atención, por supuesto, de la parte de la mujer como tal. Y que hicimos desde la unidad, ¿verdad? Nació la idea de poder relacionar el consumo de sustancias psicoactivas con este enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos, que definitivamente la misma experiencia de la unidad nos dice usuarias que refieren que no cuentan con un espacio específico en el cual ellas puedan acudir y contar sus experiencias. Este, son muy pocos también los, lo, las instituciones a nivel nacional que atienden solo a mujeres. Este, se pueden contar con, con una sola mano. Este, entonces nace esa idea el enfoque de derechos eh, de género perdón y derechos sexuales y reproductivos precisamente eso es lo que quiere eh, sensibilizar a la población universitaria y que nos podamos dar cuenta de que los hombres y mujeres responden a condiciones muy diferentes y en el consumo de sustancias psicoactivas se ve muy marcado esto deme, deme algunos ejemplos eh, Mariela por ejemplo este los estudios ya han arrojado que es este son muy diferentes las motivaciones para iniciar el consumo tanto en hombres como en mujeres, así como también son muy diferentes las este, motivaciones para la cesación del consumo. Este, se ha visto que en el, en el caso de los hombres lo hacen más por un tema personal, mientras que las mujeres siempre delegan hacia otras personas el dejar de consumir. Voy a dejar de consumir por ser mejor mamá, voy a dejar de consumir por ser mejor esposa, voy a dejar de consumir por ser mejor compañera de trabajo. Nunca Siempre, porque está totalmente conocida nunca, que es por... Exactamente, el bien de ella. delega la responsabilidad hacia otras personas y por supuesto que tienen un tema de vulnerabilidad este, también muy marcado y que agrava mucho la condición ya de consumo propiamente, como lo es embarazo no deseado, la victimización. Este, muchas mujeres este, inician el consumo precisamente para darle un acompañamiento tal vez a una pareja toxicómana en este caso. Entonces sí los estudios nos han arrojado que es, es muy diferente el comportamiento de, de mujeres y hombres, lo que nos indica que definitivamente una comprensión de la realidad de ellos merece que esos factores sean analizados de forma separada, los de unos y los de otras. Interesante. Eh, ya, ya se nos fue el tiempo, pero ustedes tienen una iniciativa también con el cigarrillo electrónico. Coméntenos así bien rápido al, al, al respecto. Precisamente esa investigación se llama este, efectividad del uso del cigarrillo electrónico versus terapia breve y precisamente lo que busca es este, comparar cuál de, los, cuál de las dos metodologías puede ser muchísimo más efectiva en la población. ¿Ustedes Entonces, recomiendan el uso del cigarrillo electrónico para como una medida de cesación? Precisamente eso es lo que quiere ver el estudio. ¿Cuál de las dos metodologías es la más recomendada? Nosotros desde la unidad la metodología que, que llevamos a cabo es la terapia breve, pero con este Boom que se hizo del cigarrillo electrónico eso es precisamente lo que busca el estudio ver cuál de las dos es más recomendadas precisamente va bajo una búsqueda bibliográfica exhaustiva María le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y compartir tan interesante información al respecto del consumo de drogas ya regresamos con todas y todos ustedes Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Seguimos hablando sobre esta interesante eh, investigación sobre consumo de drogas en la Universidad de Costa Rica. Viri en el primer segmento que usted participó, eh, dejamos planteada la interrogante sobre estadísticas. ¿Qué números podemos compartirle a nuestra teleaudiencia? Sí, le, le decía fuera de cámaras que nosotros podemos decir cuántos usuarios atendemos, cuántos este, cuántas clínicas hacemos. La situación es que eh, precisamente por eso surge esta investigación sobre el perfil de consumo, porque nosotros hemos visto desde la parte clínica que hay diferencia de consumo dependiendo de las áreas de donde procede, sea el profesor, sea el funcionario o sea el estudiante. Pero en este caso la investigación va dirigida hacia estudiantes. Entonces, este, muchísimas veces se nos piden intervenciones porque hay consumo de alcohol. En otras áreas hay consumo de psicotrópicos. Eh, entonces, a nosotros nos surgió la duda de que para poder hacer una intervención adecuada, nosotros tenemos que saber, y creo que todas las universidades requieren saber, ¿Cuál es el perfil de consumo y cuáles son las situaciones que están coayudando ese consumo para poder hacer intervenciones adecuadas? Porque si no, no tiene ninguna connotación que yo hable sobre alcohol si, si no se está consumiendo alcohol. Por ejemplo, para darle un ejemplo, en este momento nosotros estábamos apoyando al IAFA con el Deje y GANE, ¿verdad? Entonces hicimos una campaña en la que pusimos una cosa que se llamaba la tiendita del Deje y GANE. Eh, la idea era que usted llevaba cigarrillos, eh, cigarrillos y se los cambiaban por pro, otros productos. Resulta ser que la gran mayoría de personas durante todo el día que estuvo, quienes se acercaban eran personas adultas, no estudiantes. Cuando el estudiante se acercaba era porque tenía la inquietud de qué era, pero entonces decía, no, pero yo no tengo, si me reciben uno de marihuana, sí porque yo sí fumo marihuana, pero tabaco no. ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que una universidad eh, invierta, por ejemplo, en divulgación, en, en atención, si eso no es lo que se está consumiendo? Creemos que necesitamos conocer qué es el perfil de consumo que hay, sobre qué drogas tenemos que trabajar. Este, las drogas de diseño cambian constantemente, ¿verdad? Y entonces hay estudiantes que inclusive crean sus propias drogas, ¿verdad? Y entonces... Mezclan diferentes cosas y... Sí, casero, a nivel casero. A nivel casero. Y, y entonces necesitamos saber, ¿por qué? Porque si no, no tiene ninguna connotación para ellos, no le produce ningún eh, efecto lo que nosotros vayamos a hacer. Y de igual manera, las universidades públicas tenemos muy poco recurso. Conocer qué es lo que se consume, los factores que están coayudando a eso, nos va a servir no solamente a la Universidad de Costa Rica, sino a las cuatro universidades públicas presenciales que están, que están siendo objeto del estudio. Les va a permitir establecer directrices directas en prevención, en intervención, porque nos va a dar, el estudio nos va a permitir ver qué se consume en un área específica ¿En escuelas específicas? ¿Cuál es ese perfil en, la en las universidades? Ahí, usted me puede preguntar, ¿hay diferencia de consumo entre las universidades? Yo podría decirle que no sé. Que, no bueno, se ha evaluado, digamos, no se no ha realizado se ni evaluado. ninguna investigación exacto, en ese sentido. Exacto. Es Miren, quiero, quiero preguntarle porque Mariela fue, fue muy clara uh -huh. en, eh, en la diferencia en comportamiento de consumo entre mujeres y hombres. ¿Podríamos o tenemos alguna evidencia para decir que hay más consumo en, en mujeres que en hombres en la, en la población al menos universitaria de la Universidad de Costa Rica? No, hay diferencias de consumo y causas de consumo. ¿verdad? Pero pero digamos los números es parecidos. parecidos. Andan parecidos. Igual que nosotros los estudiantes Igual que la es la población nacional. Exacto. Usted sabe que nosotros el perfil de consumo a nivel nacional cambió. En este momento la primera droga de consumo sigue siendo el alcohol. El alcohol es número la principal uno. número uno. Antes era el tabaco como puerta de entrada, en este momento, en el último estudio que hizo el IAFA y el ICD a nivel de colegios, es la marihuana la primera, la segunda droga más consumida. Primero, porque Al, la ley. Y, ajá. y luego marihuana. Exacto. Porque más que el tabaco. El, más que el tabaco, porque la ley este, ha hecho una prohibición muy fuerte y hay un empoderamiento de la ciudadanía muy importante sobre. Que no se quiere el consumo en eso. Pero también ha habido una campaña muy, muy fuerte eh, exaltando la benevolencia del consumo de la marihuana y eso ha hecho que el consumo aumente. Sí le puedo decir, por ejemplo, que a nosotros nos vienen estudiantes y de ahí que ahorita estamos planteando otra investigación sobre el uso del cannabis y las funciones ejecutivas, ¿verdad? Eh, porque los estudiantes vienen y nos dicen, yo consumo marihuana para, porque me sirve para estudiar, para dormir, para, ¿verdad? Eh, porque se ve como tomarse un té de manzanilla, más o menos, así lo. lo Coméntenos miran. ya en los últimos minutos el, el, el proyecto longitudinal que ustedes plantean hacer por 16 años. Uh -huh. sí. Es, es tremendo, eh, tremenda información sí, va a obtener ustedes. De sí, este, la idea es, exacto, la idea es que este año nosotros, ahora el 23 de julio, Arranca en el TEC eh, la 1 y el, el 13 de agosto arranca en la Universidad de Costa Rica eh, la recolección de la información. Esta información este, nos va a permitir ver la parte de prevalencia y frecuencia de consumo, pero también nos va a permitir ver factores eh, interpersonales, personales, ver este, si hay factores como la ansiedad, ¿verdad? Eh, como si hay depresión, factores de residencia, alimentación, etcétera, que nos, nos va a brindar mucha información importante. El año entrante estamos planteando una actividad de investigación en la cual vamos a convocar a expertos en diversas áreas para hacer una mesa de trabajo para el análisis de este aspecto. La idea es que entonces arrojemos información y a partir del año entrante tengamos ya información eh, válida, estadísticamente hablando, y eh, dentro de cuatro años nosotros vamos a ver el perfil de ese consumo con otros estudiantes, con otras realidades, y vamos a ver, porque lo que vamos a ver es cómo se comporta el consumo a través de, lo, de los años. Y los factores que van incidiendo o cambiando. Eso va a permitir que, si las universidades toman medidas, también pueda medirse el impacto de esas medidas. ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir simplemente que aumentó el consumo de marihuana, o aumentó el consumo de crack, o aumentó el consumo de cocaína. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad nacional que hace que aumente ese consumo? Por eso nosotros no podemos decir únicamente consumo, sino que es todo lo que hay alrededor del consumo, que puede verse como un factor protector o como un factor que puede ser de riesgo. Entonces, estos 16 años nos van a permitir a nosotros hacer comparaciones entre las medidas previas y poder con mucha certeza decir cómo ha ido la evolución del consumo en nuestra población estudiantil universitaria. Interesantísimo. Conciencia de estar muy pendiente de esos resultados, Brin. Muchísimas, sí, muchísimas gracias. gracias, les agradezco muchísimo que hayan Más venido a, a compartir esta interesante investigación. Gracias. gracias a todas y todos ustedes, continúen con la programación de Canal UCR.